a hacer el paso de Meli hasta que nos cambie la música. Sí, del pingüinito. No, no te inspira a nada. Ahí está. A ver, ¿cuál te gusta, Meli? No sé cuál te gusta a ti. No sé, a ver, tú porque... Mira, no, porque las mías son ochenteras y menos te van a inspirar. Ándale, el baile del perrito. Que vaya dos con el tema. Y cámbiale de paso. En vez de hacer la cabra, le va a hacer así. Bueno, pues el día de hoy, así como la escucha y así como lo ve en el fondo del escenario en el que estamos, hoy vamos a hablar. Pero prima, tienes que anunciar que la sección que le da rating a ese programa, que la sección que está llena de datos y comentarios que le ayudan a usted a... No mucho, ¿verdad? Pero mantener una plática amena, una plática sabionda, donde usted dice, yo aquí mis chicharrones truenan. Ah, bueno. Para eso es la sección, ¿traducción? ¿Verdad? Sí, para eso es la sección. ¿La qué? ¿Traducción? Traducción, yo soy un experto en la materia. Ah, ok. Para cuando hablen de perritos y por qué quiero yo más a mi perro que a otro ser humano. Como decía el chiste. Es que mi amor, tú quieres más al perro que a mi mamá. Y dice, ay no, mi amor, a los dos los quiero igual. Ok, ya, bye. Ok, bueno, pues el tema del día de hoy es razones por las cuales los perros son mejores que los humanos. Y aunque usted no lo crea, así es. Así es. Sí, se lo dejo a Meli, así es. Me imagino. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, fíjate tú. ¿Alguna vez le has dicho a tu novio, es que no me escuchas? No. ¿Pero lo piensas? No, nunca. ¡Ay, su novio se las ve! ¡Ay, ah! Siempre René, me escuchan. Siempre me escuchan que no quiera. Eso me escucha, madre. ¿Cómo? Siempre me escucha aunque no quiera. No, te oye, pero que te escuche. Oh. Tendrías que poner pruebas para ver si te está escuchando. Sí, yo conozco a muchos que ponen... Ya, le ensayan los hombres, ¿eh? Así. ¿Neta? Sí. Ve, el universo nos está haciendo cara de... Ajá, ¿de veras? ¿De veras? Ajá, típico. ¿Y qué le dijiste? ¿Y tú por qué? Pero la verdad es que no te están escuchando. En cambio, los perritos sí saben escuchar. Ah, mira. Hasta te ponen cara de... Ay, sí, escuchan hasta cuando llegas. Y te dan besitos cuando estás llorando, te limpian tus lagrimitas, te apapachan, no se van a quejar de lo que les estés contando, nunca lo van a contar, son fieles. Y además, lo más importante es que nunca van a mezclar sus problemas con los tuyos. Claro, porque no hablan. Claro que hablan, lo que pasa si es que hablaran, tú no les entiendes. Si todos entendieran lo que dicen, se quejarían de todo lo no que... No es cierto, claro que tienen un lenguaje corporal, lo que pasa es que, claro, su lenguaje... Ay, no has visto que yo sí de repente, lo confieso, persigo a mi perro para contarle mis problemas porque ya de repente ya no me quiere escuchar, pero es sincero, no te quiere escuchar y se da la media vueltita. Lo que pasa es que no comprendes el lenguaje perruno. Ah, perdona mi ignorancia. Ok. Vamos con el siguiente, que dice, siempre puedas contar con su lealtad, tu perro siempre estará a tu lado cuando lo necesites, especialmente cuando no hay nadie cerca. Pues sí, porque no le queda de otra. Sí se nota de la mano, el grado de neurosis. Deberías escuchar al doctor Santiago para ver tu grado de neurosis. Aunque lo regañe, siempre va a regresar a ti. Te lo digo porque mi pobre perrita, cuando te portaba mal y lo regañaba, siempre regresaba ayer. No es el pobre, es porque te ama, porque es leal. No es de menospreciar esa cualidad. Luego te va a hacer mucha falta en la vida. Y cuando tú quieres lealtad, no te vas a ver burlado de tu perrito, ¿eh? No me burlé de él. Hasta el que vas a ver. Pero mira, ¿sabes cuándo se siente? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un perrito y de repente por alguna razón tu perrito cambia. O sea, tú tienes un perrito con tu novio. Es perrito de los dos. Y de repente, por alguna extraña razón, el perrito cambia de dueña. Y cuando el perrito te volteas y ves que está queriendo mucho a la nueva dueña, no te vas a sentir así como con el corazón partido. Les diré que conozco un perro que todavía me quiere y eso que tiene años que no ve y cada vez que me ve. O sea, la neurosis marca llorar. Gracias por participar. Te lo juro. No es broma. No es broma.
te lo juro, cada vez que veo a esa perrita se acuerda de mí, hasta llora como que de la emoción. Te lo juro. Sí, la perrita sí. Ok, Meli. Bueno, ahí está, no. Para que veas qué tan leales son los perritos, para que veas qué tan leales son. Pero otro punto es que un buen perrito nunca te va a criticar y nunca te va a juzgar. Que si te cambias el color de pelo, que si engordaste 5 kilos, no 5, no muchos, que si engordaste 5 kilos, que si no sabes manejar, el perrito no te va a criticar. En cambio, cualquier otra persona, no voy a decir más, te va a criticar por todo, pero en cambio el perrito ni te va a juzgar. ¿Cómo que está por aquí sentado? Te va a, más o menos, te va a amar pase lo que pase. Vamos con el siguiente punto, que esto es, los perros siempre se alegran de verte, eso sí nos consta, yo creo que a todos. Si te fuiste 5 minutos y regresaste, el perrito está haciéndote fiesta, bailando, moviéndote la cola. Brincando casi encima de ti. Eso es, por eso, ¿sabes qué? Siempre decimos que cuando la frase de no tengo ni perro que me ladre, ni perro que me mueva la cola. Hay muchas personas que en el mundo de hoy en día viven solas. Y siempre es maravilloso llegar a tu casa y que abrir la puerta y que el perrito te esté esperando con cara de ¡ya llegaste! O sea, eres su mundo, eres su vida. ¡Qué maravilla! Así es. Otra cosa es que un perrito y una perrita siempre van a estar dispuestos a la aventura contigo. Si tú les dices hoy, vámonos a la playa, o vámonos de shopping, o vámonos al parque, o vámonos a donde sea, él va a estar feliz. Y si, mira, no me van a dejar mentir, en el momento que sacas la cadena o la cuerda para llevarlo a pasear, él ya está feliz porque sabe que va a ser una aventura el día contigo. Así que es maravilloso saber que no tienes que convencer a nadie, él va contigo. Y además, si lo vas a llevar además en auto, la cosa más feliz, una cosa maravillosa que tenemos que aprender de los animales es ver cómo disfrutan un paseo en alto, en el auto, y que les dé la brisa en la cara. En ato, porque pueden ir en... Ya. Ok, ya. Vamos con el siguiente, que este es el amor incondicional. Pues estos perritos, tu felicidad los hace felices y ellos no esperan nada a cambio y no hay nada mejor que eso. Ajá. Pues sí. ¿Y luego? Pues sí, el perrito está feliz porque tú estás feliz y somos felices. Excepción de algunos que son medio amargositos. ¿Los perritos? Sí, los perritos. No las dueñas. No, los perritos. Yo conozco perritos que son amargados. Los perritos no son los amargados. Yo conozco perritos que sí lo son. Que son huraños. A César Millán y ver cómo la energía que tú proyectas se ve reflejada. Ah, pero yo no soy la dueña de esos perros, que la gente que es dueña de esos perros. No, porque cuando te ven, si fueras los dueños, cuando te ven, cambiarían de... No, pues ni a los dueños, o sea, es bien, son bien groseros. Ahí está, porque ya lo tienen proyectado, lo está proyectando el perrito, no porque ellos sean amargosos. Ok, otra es la ternura. Mira, puedes decir lo que quieras, pero tú ves un cachorrito. Ay, sí, los cachorritos. Los cachorritos, ve esas bellezas. O como esa que está aquí abajito. ¿Cuál abajito? Ese se ve tierno. Sí, pero todos, ve este. No sale mi mano, este. Este es pomeriano. Pero mira, hasta un Rottweiler, es lindo. Bebé. Cualquier coche, todos los Rottweilers son lindos. Bebés. Ya ves, Meli, ya ves por qué no te quieren los perritos. Bebés, a mí sí me quieren los perritos. No, ya estás diciendo a perritos amargosos. Dan miedo. Vamos con el siguiente, que este es la limpia en la suciedad. Eso sí, cuando todo se te cae, estás comiendo y estás haciendo tu batidero. Tu típico batidero. Batidero. Bueno, ese batidero donde se te cae todo al suelo, llega el perrito y se lo come. Y te voy a decir una diferencia de perros y gatos. El perro se espera como devoradora, así sentado te está viendo para ver qué se va a comer de todo lo que se te caiga. Los gatos, como los míos, el día de hoy tiraron mi desayuno para podérselo comer. Ah, mira. Son bien lindos, el Mustafa, pero mira mi pan. Mi hermana tiene un ¿cómo te dije? Que era un labrador. Entonces siempre que voy, y obviamente a mí no me gustan los gorditos de la comida. A nadie nos gustan los gorditos. Bueno, mucha gente no le gusta. Entonces yo voy separando a los gorditos y, nada más abre la boca y ya lo atrapa. Ahí ten cuidado, los labradores se comen lo que sea. El de nosotros se comió el otro día un foco completo. Mientras no se coma mi mano, todo va bien. Un foco completo, bolsas, de repente las bolsas completas salen. Algo le no va. No le voy a decir cómo salen, pero ya se lo imaginará usted. Y y además mis gatos alimentan a mis labradores, les tiran la comida así.
Bueno. Vamos con el siguiente. Ok, algo que no puede perder de vista es la necesidad que tienen todos los niñitos de crecer con un perro. ¿Por qué? Porque crecer con un perro les va a ayudar a valorar muchísimas cosas. Obviamente usted tiene que hacerse responsable como adulto del perrito y del niñito, ¿verdad? Del bebé. Pero no sabe usted todo lo que un perrito le puede enseñar a una persona. Además, sabe que desarrollan un lenguaje particular. ¿Qué? Es que nos estamos riendo porque casualmente... No, no te muevas. Ahí quédate. Ahí. Si te fijas, tienes dos orejitas. Entonces, por eso nos estamos riendo. Pero bueno, hasta aquí el 9D. Espero les haya gustado a todos sus amantes de los perritos. Y mientras los dejamos con este fondo maravilloso, vámonos a un corte. Vamos a continuar con más aquí en De Mañana. Sí que te va a gustar.